Buenas chicos y chicas, hoy tenemos un unboxing de Maquillalia. Mirad qué paquetazo. Bueno, viene con super papel de esto de burbujas gigantes. De momento esto es lo que veo. Y también dentro viene pues la facturilla y tal. Y luego las chuches, que nos encantan. Luego vienen dos muestras de Jiajia o Ciaja o lo que sea, de algas marinas y de saffron, que es azafrán. Una crema de azafrán, nunca la había visto, pero bueno. Vamos a ver qué hay. Bueno, a ver cómo abro el monstruo este. Como podéis ver, está súper bien envuelto, me está costando la vida. Os voy a ir enseñando, mirad. Me cogí esto de aquí, que es un body mist, esto es una bruma para el cuerpo, que es de pomegranate, no sé, y de raspberry, de frambuesa y granada o algo así. De momento huele muy bien. No sé yo cómo de hidratante será, pero bueno, nada, vienen 250 mililitros. También me cogí este labial, que lo vi y no sé, yo no soy mucho de labiales, soy más de cosas así más sencillitas, menos potentes, y entonces me cogí este a ver qué tal era. Es de Belle, se llama Glam and Sexy Maxi Lip Complex. No sé, a ver. Uy, el color de momento, no sé yo. A ver cómo es. Bueno, no está mal. Este de aquí era muy baratito. Después, la razón por la cual hice el pedido fue porque en Instagram me enamoré de esta paleta. Sí, por fin. O sea, yo la he visto en Instagram y me enamora. A ver si coincidimos en la realidad. Vamos a ver. Ay, qué nervios. Mirad qué monada, parece una tabletita de chocolate. Ya me ha entrado hambre, A ver, de momento es un poco complicada sacarla por algún lado. ¿No puedo? Bien. Muy bien. Bueno, yo esto no puedo sacarlo de aquí. No sé si se tendrá que despegar de aquí o qué, pero es que me es imposible sacarlo. Está súper pegado. Me sabe mal romper el cartón. Jo, yo no quería romperlo. Pero es que no puedo ni apretando ni nada sale. No sale. No sale. ¿Por qué siempre tengo problemas en los unboxings? No lo entiendo. ¿Por qué siempre tengo problemas en estas cosas? Bueno, pues vamos a ir un poco al bruto y vamos a romper un poquito lo del lado, porque es que si no, yo no veo la forma de sacarlo. Bueno, como podéis ver, ya me carga un trozo, pero aún así no puedo sacarla. Madre de Dios. Está pegado. A lo mejor del calor o algo se ha quedado. Bueno, ya he roto un buen cacho. No puedo todavía. Soy manca. No puedo. Estas cosas. Oye, a tomar por saco. Lo voy a romper de alto. No entiendo yo cómo esto está tan mal hecho. Porque, jolín. Es que no se puede. Mirad. Es que no va. No corre. ¡Corre! Pues nada. A la porra la cajita. La tengo así. ¿Tú puedes sacarla? Porque yo no puedo. Supongo que esto no estará hecho para que se rompa, pero no está bien esto. Es que ni aunque quede un trozo, se puede. Es que es imposible. Ah, mira, es que... ¡Qué horror! Está pegada del calor, se ha quitado, se ha derretido el pegamento y entonces mira, ahora ha cogido ahí un trozo y se lo ha cargado. Pues muy mal, no me gusta nada esto ya. Muy mal me parece. Es que mira, normal que no se pudiera quitar, si está todo pegado, se ha quitado el pegamento, se ha derretido y mira, ahora esto, fatal, muy mal, está todo derretido muy mal. Espero que por dentro esté bien, porque si no ya me da algo. ¡Oh, qué chula! Por dentro está perfecta, eso sí, viene con su plastiquillo y nada, ahí están los tonos, son súper bonitos, me encantan. Cada uno tiene su nombre, han venido perfectas, ni se ha saltado ninguna ni nada. Y esta paleta me parece que valía 17,90 o algo así, unos 18 euros. Me encanta, de momento me gustan mucho los colores, ya veremos qué tal pintan.
Y ahora os voy a enseñar otra cosa que la vi y dije, me pido todo, me pido todo. Ya veréis. Son unos coloretes líquidos de Makeup Revolution. De estos. Y mirad cuántos me he cogido. Mirad, todos estos. Estaban en oferta, estaban a, no llegaban a 2 euros y dije, jolín, por 2 euros es que me cojo todos los tonos y hago mezclas y tal, a ver si sale alguno guay, algún tono guay. Me cogí el Vivid Blush. Ah, no, se llaman Vivid Blush, son de Makeup Revolution. Y este, por ejemplo, tiene cada uno un nombre, este se llama Desire. Es este color de aquí. Tenemos este que se llama Bloom, que es este colorcito de aquí. Este que se llama Oh Boy, un rosita. Este que es el Rush. Este es el Heat. Este es el Heart. No sé qué tal van de pigmentación, pero bueno, vamos a abrir uno. Vamos a abrir uno para probarlo. Voy a abrir el primero, el Desire. Vienen con un abre fácil así, que la verdad es que se agradece, habiendo visto la paleta de Zoeva, que era un horror de abrir, así que se agradece que tengan estos abre fáciles. A ver, el packaging es así muy elegante de momento y tiene un pump. Vamos a ver cómo va. Le cuesta un poquito salir, como a todo lo nuevo. Un poquito bastante. Llevo un rato ya dándole y esto no va. ¿Por qué? Te digo yo que tengo una mala suerte con los unboxings. Bueno, llevo un rato dándole y esto no sale. No sale, o sea, yo no sé qué producto es este, así tan bueno que no, ni sale. O sea, como todos se queden así, me va a dar algo. Vamos a probar con otro, a ver. Con este, con el Rush. Vamos a ver. Bueno, suena hueco. No sale, señores. Yo eso no lo entiendo. No, nada. Me duele ya el dedo de darle. ¿Por qué? Probar con otro. Nuevo, ¿eh? ¿Lo veis que está nuevo? A ver si por eso estaban en oferta. Vamos a ver. Si este sí, mira, este parece que suena. Ahora voy a ir. Ay, mira, este ya sí. Bueno, uno de tres. Vamos bien. Este es el Bloom. Vale, con un pump ha salido todo esto, que parece una cagadilla de pájaro. Y a ver cómo anda de... Ostras, pues pigmenta mogollón, eso sí. Yo creo que con menos de un pump hay para las dos mejillas. Vale, se aplica así bastante bien. Lo que no sé es cuánto aguantará. Ya os iré contando por Instagram y tal. Oler, huele un poco así, meh, pero bueno, no está mal. Y así es, supongo que si echamos menos, no echamos un kilo como yo, pues quedará más bonito, pero claro. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este unboxing. Ha sido un poco fallido porque la paleta de la Cocoa Blend de Zoeva ha venido un poco pegada y entonces esto se ha quedado inservible total. Luego los... bueno, el pintalabios este muy bien porque la verdad es que me gusta el color y tal. El body splash este también, de momento. Y bueno, las cosas estas voy a seguir luchando. A ver si algún día les da por salir. Y cuando me salgan les haré fotos y os las dejaré o bien en el Instagram, que las iré subiendo. Y también intentaré hacer una entrada en el blog para que las tengáis todas, porque... si funcionan, son unos colores muy chulos. Así que eso, nada, os dejo. Me quedo aquí dándole al aparato este. ¡Hasta luego!